Segunda de Corintios, capítulo 1. Porque en cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros. Pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que acá ya está apercibida desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a muchos. Mas he enviado los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis apercibidos. No sea que si vinieren conmigo macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y apresten primero vuestra bendición antes prometida para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquindad. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones, en bendiciones también segará. Cada uno como propuso en su corazón, haga, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da la simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que, enriquecidos en todo, abundéis en toda bondad, la cual obra por nosotros acción de gracias a Dios. Porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Que por la experiencia de esta suministración, Glorifican a Dios por la obediencia de vuestro consentimiento en el Evangelio del Cristo y en la bondad de la comunicación para con ellos y para con todos. Y en la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable.